Hoy voy a grabar un vídeo que me hacía mucha ilusión grabar y es que me voy a comprar el traje completo de carreras. Vamos para allá. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace tiempo que necesitaba y quería una nueva equipación completa para la moto y hoy la vamos a comprar. Una equipación completa está formada básicamente por tres piezas: el mono completo, los guantes y las botas, aunque se le puedan añadir protecciones, el sotomono y más protecciones interiores, sobre todo el casco, pero bueno, el casco ya lo tengo. Así que me puse a preguntar a algunos amigos que ya han entrado en circuito y a mirar precios por internet. Y en esto la verdad es que no hay que escatimar mucho porque depende de tu seguridad y tu integridad, de la calidad y la cantidad que vayas a comprar. Pero en mi caso me he puesto un reto y es comprar todo el equipaje de la máxima calidad posible por menos de 500 euros. Así es que la primera parada, vamos a recoger mis botas nuevas. Vamos. Bueno, pues como veis ya estamos aquí en la primera tienda, que es donde tengo encargadas las botas, y es una pasada. Como veis, todos los monos, este sitio es espectacular. Los cascos que hay arriba, el de Marc de Barcelona, el de Bañella de Valencia de campeón, el de Quartararo de este año Le Mans, espectacular. Y como veis aquí hay una amplia sección de monos de una calidad espectacular que obviamente se nos va de presupuesto, porque esto ya solo el mono vale 1200, 1500, o sea, se nos va. Ahora, si disponéis de pasta, un mono de estos es la hostia. Ya de estos de Honda, Alpine Stars por Honda, muy heavy el tema, ¿eh? Y bueno, aquí Alpine Stars normal, los GP, todos. La verdad es que son una burra, o sea, están guapísimos y motiva que flipas. Así las luces indirectas y tal, te metes ahí en la movida. Pero vamos a por lo que hemos venido y nos dejamos de mirar cosas que no podemos comprar, y son las botas. Ya estoy aquí en la sección de botas y, aunque ya tengo reservadas las mías, que ahora las recogeremos, os voy a enseñar algunos modelos que también he estado barajando. Todas las de Alpine Stars, aquí más de Alpine Stars, hay algunas de Inés. Estas son el trocito de más o menos de circuito rollo de velocidad. Hay más botas de calle, que hay algunas muy chulas, las de Marc, las de Quartararo y tal. Y estas, bueno, pues son más de motocross. Estas son las que nos interesan. Este es el modelo SMX V2. Se acaban de sacar las V3. Entonces, todas estas botas se han quedado en un precio de locos. Yo os digo, yo me he probado las Vela, todos los modelos de Vela, desde más normalitas hasta más caras. He probado a Inés, me he probado Alpine Stars, Rainers también, que son españoles. Me he probado, yo creo que todas las botas que hay, pero la calidad, yo sin ser un entendido, también lo he notado bastante. Unas que no me encajan bien, me molesta aquí, me molesta allá. Es que me probé estas, las mías, era ponérmelas y decir, esto va perfecto, ¿verdad? Aquí están las nuevas bolitas. Esas son las botas que he escogido básicamente porque del modelo que os estaba enseñando, que es el que me quedaba perfecto, eran las únicas que quedaban en stock de ese color, me refiero, y en mi talla. Las demás ya no había en mi talla, me las quedo y ya está. Porque a mí lo del color y tal me es un poco indiferente. ¿Qué os parecen? Están guapas, ¿eh? Están muy, pero que muy guapas, tío. Brutal. Botas ready, chavales. Siguiente parada, a por los guantes. Vamos. Bueno, señores y señores, guantes ready también.
Como habéis podido observar, prácticamente lo mismo que en las botas, que en los monos y que en todo. Te puedes gastar lo que quieras y hay muchos tipos de guante y de modelo. Pero en este caso lo que yo creo que es conveniente tienen que ser guantes de caña larga, o sea que tengan la parte del antebrazo un poco más larga, te cubran bien la muñeca. Y estaba entre los modelos que habéis visto, entre los Alpine Stars, los Five y los Dainese, que al final son los que he comprado. Y es porque cuando vine me probé los Dainese negros, los Alpine Stars y los Five. Y le dije, a mí los que mejor me acoplan, yo creo, son los Dainese. Ahora, eso sí, los Dainese que me probé eran completamente negros, no eran como los que tengo yo blancos. Pero como tengo el mono y las botas con detalles blancos, le dije, bueno, pues tienes algunos Dainese como los que me he probado, pero que tengan algún detalle en blanco. Y me dijo, pues casualmente, los que son igual, pero con la estética en blanca, tienen un 40% de descuento. Entonces dije, pues blanco y en botella, guantes Dainese. Y me han salido, la verdad es que muy, pero que muy baratos en comparación al resto de los guantes. Sí que es verdad que los Alpine Stars eran un poco más caros, un rango un pelín superior que los Dainese, pero bueno, la verdad es que estos me apañan de lujo. Así es que por último y lo más importante, vámonos para casa porque tengo el mono esperándonos y ya completamos todo el kit. Vámonos. Y por último, pero no menos importante, de hecho yo diría que es lo más importante casi de todo el traje, lo más grande, lo que más te protege, vamos a ver mi nuevo mono. Pues aquí lo tenéis, mono espectacular. Este es mi nuevo mono, un mono Alpine Stars. No sabría decir exactamente el modelo, la verdad. Ya sabéis que yo no soy ni mucho menos un experto. Y tengo que decir que lo he comprado de segunda mano. Y he decidido comprarlo de segunda mano por varias razones. Razón número uno es el precio. Como os he dicho al principio del vídeo, quería hacer este reto, entre comillas, de gastarme menos de 500 euros o hasta 500 euros para comprar todo el traje completo. Varios colegas que tienen monos y tal, les dije, déjame probármelo para ver cómo me viene esta talla de tal marca, esta talla de tal otra. Fui a algunas tiendas, me probé algunos monos para saber la talla exacta, y cuando ya sabía mi talla exacta, pues ya me puse a buscar en Wallapop, en Vinted y en todo este tipo de páginas para ver si había alguno que me cuadraba de calidad-precio. La segunda razón era porque pensé, bueno, es mi primer mono, ahora no me puedo comprar un mono de 1300 o 1400 euros, ojalá, pero ahora mismo no es el momento, es mi primer mono, voy a probar a ver cómo me está ahora cuando entremos en circuito y todo eso, entonces tampoco me quería regalar demasiado. Y tercera y última cuestión es que, como sabéis, a mí me gusta y creo que se me da un poco bien reparar o acondicionar, darles una segunda vida a algún tipo de cosas. Y eso es exactamente lo que hice con mi nuevo mono. Cuando lo compré, el mono no estaba así, ni mucho menos. Podéis verlo un poco desgastado por el uso y tal y cual, pero antes estaba bastante peor. Me salió muy bien de precio, ahora hablaremos de precios de todo el equipamiento completo. Pero el caso es que cuando lo compré tenía bastante suciedad y tal, y lo que hice básicamente fue lavarlo a mano completamente. Esto, hay tintorerías y tiendas que se dedican a esto específicamente, pero bueno, a mí también me hacía ilusión, al ser mi primer mono y tal, pues lavarlo yo a mano. Y así fue, compré varios utensilios y le di a mano por toda la superficie entera del mono, básicamente. Sobre todo incidiendo en las partes blancas, que es donde más suciedad había, o por lo menos donde más se notaba. Le di con el cepillo, tiki, 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 con mucha paciencia, mucha tranquilidad, bastante rato, la verdad. Y ese básicamente era el proceso, le daba con un cepillo y luego con un trapo para quitarle toda la suciedad y dejarlo limpito. Y una vez que acabé con todo el proceso ese de limpiado, secado y toda la pesca, que por cierto, he comprado un cepillo con las púas muy finitas, que no raspe mucho, que no sea muy abrasivo, por decirlo así, que sea muy suave, aunque os toque rascar un pelín más, pero bueno, merece la pena para no desgastarlo tanto. Después de hacer todo eso, le di con un pelín de crema hidratante, esta mítica que usamos para el cuerpo, pues la misma, que por cierto, no lo grabé cuando le puse la crema y no sé si se notará mucho, pero bueno, la verdad es que ha quedado muy guay. Blanco como está, se ha quedado, la verdad, mucho mejor de lo que yo me pensaba. Los logos, que los logos estaban todos sucios y tal, pues los lavé ahí a conciencia y se ha quedado guay, guay, guay. Las únicas partes que tiene así dañadas, entre comillas, tiene aquí una, esto que está desgastado, y las deslizaderas, que bueno, las deslizaderas para eso están, para que se deslicen básicamente. Y aún así, mira, esta está así y esta
ni se ha tocado, básicamente. Pero miráis la parte de aquí abajo del camal, cómo me ha quedado de blanca, tío. Muy heavy, muy heavy. Obviamente, pues tiene esas cosas del uso. Ahí tiene alguna línea pequeña del uso. Pues todas esas cosas. Pero vamos, que en general estoy súper mega contento con mi nueva compra. Muy bien, pues ahora vamos a lo que hemos venido. ¿Cuánto me ha costado todo esto? Pues como veis, aquí está todo el traje completo. El mono Alpinestars, las zapatillas Alpinestars y los guantes Dainese. Y ahora veremos si he conseguido gastarme menos de 500 euros o 500 euros en comprarlo todo completo. Y empecemos por las botas. Las botas, como visteis en la tienda, es el modelo anterior justo. El modelo nuevo que acaban de sacar vale de unos 360-370 euros y estas botas en su día valían, pues eso, 280-300 euros. El caso es que a mí las botas me han costado 180 euros. 179,90 y pico, 180. Por otra parte, los guantes, más de lo mismo. El modelo todo color negro valía unos 127 o 137, algo así, y el modelo blanco, por alguna razón, tenía un descuento brutal. Y me han costado 83 euros, 82 con no sé cuánto, 83. Y aquí viene lo sorprendente, os lo podréis creer o no, la verdad es que me da igual, pero el mono de segunda mano lo conseguí por 200 euros, con envío incluido. ¿Habremos llegado a la cifra esperada o solo tenemos que sumar? 180 de las botas más 83 de los guantes son 263 euros, más los 200 del mono envío incluido, porque me recuerdo que me costó 180 y pico, más 13 o 17 de envío, algo así, 200 euros redondos, pues la suma total es de 463 euros. Por lo tanto, sí, lo hemos conseguido. La verdad que para ser mi primer traje completo, mono, botas, guantes y un gato descarado, estoy muy pero que muy satisfecho por el precio de todo. La verdad, me parece un traje bastante bueno, de bastante calidad, marcas de primera, no sé, estoy súper contento. Y aunque bueno, la misión principal de toda esta equipación, de todo este traje, es usarla en circuito, pues la verdad es que me apetece mucho probármelo, estrenarlo, a ver sensaciones, cómo me encuentro y tal. Así es que vamos. Doors in my coupe, I look better under you. Girl, I love you, you my truth. Yeah. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.